charla todo lo que tiene que ver con las ideas de sistemas. Las ideas de sistemas para impactar en la innovación y basado en tecnología. Entonces, mi respuesta sería que sí, y ahora voy a desarrollar el tema, pero voy a ubicar, no sé si que me están viendo desde la universidad, pero no sé ahora si me paro, si bien. Lo primero que quiero agradecer es al Centro de Tecnología Educativa y Pedagógica de la Universidad para hacer presencia aquí en este evento. Participan muchos entes de la universidad, la Facultad de Ingeniería, el Programa de Ingeniería de Sistemas, la Vicerrectoría Académica y por supuesto la universidad. Es un ecosistema. Entonces lo que voy a hablar aquí es un ecosistema que aunque uno quiera, uno no actúa solo y uno actúa en contexto y en tiempo. Entonces, convocatoria que le hemos hecho a los docentes para comenzar a trabajar un diplomado en innovación educativa con un PIB. El diplomado tiene, obviamente, unos docentes que dicen: oye, yo estoy interesado, quiero trabajar este tema específico. Le pedimos un tema de clase, no todas las clases. Entonces, voy a presentarles básicamente de qué se trata este proyecto, que es denominado Adopción de Enfoques de Calidad, Accesibilidad e Innovación en la Educación Superior de Latinoamérica. Es un proyecto que se realiza con el apoyo económico, financiero y administrativo de la Comisión Europea o del gobierno de la Comisión Europea. En ese sentido, hacemos parte de este consorcio varias universidades, no solamente universidades en Latinoamérica, sino universidades también europeas, y por eso es un proyecto que arrancó por ahí a finales del 2015 y todavía está en desarrollo hasta finales del 2018. Y hoy lo que vamos a presentar básicamente son los avances, la estructuración del proyecto y los avances y resultados que se han tenido hasta este momento. Gracias. Bueno, como les decía, este proyecto es un proyecto transnacional del que hacen parte 11 universidades latinoamericanas y 3 universidades europeas.